La pasada temporada terminó siendo una buena campaña para ellos. A ver si consiguen el ascenso en esta campaña. Revisarán uno o dos aspectos de su juego para poder lograr ese objetivo. Willis. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Rooney. Guerrero. Muy buena entrada, la pelota al costado. Guerrero. Álvarez. Ziller. Uy, qué mal pase dio. Esta puede ser buena. Esa barrida pudo terminar en penal. Este es Castellén. King. Este es Castellén. Ahí está, regalito adelante. ¡Lo han tenido cerca! ¡Grande reflejo! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Una pelota regalada. Esto sigue el empate. El arquero dijo, acá no pasa ninguna. Guerrero. McDonald. Guerrero. Recibe compañía. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Álvarez. Este es Castellén. Llega cortando bien y recupera. Lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Guerrero. Ziller. Se equivoca, mala entrega. Con la pelota al lava. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Atento que lo están ahogando con la presión. Ahí está la ventaja. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Guerrero. Rooney. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Buena pelota! Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Se les escapó la chimbomba. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Álvarez. Guerrero. Y la pelota, ¿a quién le queda? Y después de la entrada, la pelota lateral. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Álvarez. Rooney. Se asoman y la ve clara. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
y ahí le pega la pelota. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía tendríamos el gol. Brillante, diría yo. Si habrán soñado con este gol, pero el defensa les vuelve a decir que no. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ziller. Rooney. A la pelota larga y parece que va a llegar. Es bueno el balón atrás. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ambicioso traslado, porque puede terminar bien. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Ahí está, alejando el peligro. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Con la pelota al lava. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Álvarez. Corta bien esa pelota. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. No solo es tarjeta amarilla, sino se viene un tiro libre, una zona de peligro. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Se viene el saque de manos. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Este es Castellén. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. Y puede llegar al descuento. Será fuera de juego. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Este es Castellén. La pelota no tiene dueño. Rooney. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espere un poquito. Este es Castellén. Vámonos a la primera parte, a descansar más. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Se viene el bombazo! Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el córner. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Golazo que acaban de clavar! Aprovecharon los espacios que le daba la defensa y lograron sacarle jugo a ese córner. La verdad es que hay entrenadores que son enfermos, porque trabajar durante toda la semana te cansa, pero... ¿Quién te dice que en fin de semana, el día del partido, no salga la jugada? Hoy salió y fue gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Prepara!
Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Gallardo. Willis. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Guerrero. Van por afuera. Rooney. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Llueve el córner al centro del área. Regresa la pelota el compañero después de quedar rebotando en el área. Va a reponer la pelota desde el costado. La bocha que cambia de dueño. ¿Habrá lateral? Guerrero. A continuación el lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Tiene una autopista por el lateral. Le pega la pelota. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Este es Castellén. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Es un cabezazo fantástico. Cuando la pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. A veces los goles de cabeza también son espectaculares. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Este es Castellén. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Sí, nos han engañado, no solamente a nosotros, también al público. Con la pelota al lava. Álvarez. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, lleva haciendo hora. ¡Le pega el arco! Buen trabajo del arquero. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez posición adelantada. Decile que espere un poquito. Este es Castellén. Atento, que parece buena. ¡Le pega ahora! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Este es Castellén. ¡Eso! Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está amonestado. ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. ¡Enorme a volar el arquero, un Superman! ¿Superman o un tigre venga? Errar un penal entra dentro de las reglas del juego, ¿eh? Está en el palo, está el arquero, está... Puede tirar afuera. Hay que seguir buscando oportunidades. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. ¡Desde ahí!
¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Rooney. ¡Ojo con esto! ¡Un golazo de cabeza memorable! Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Un cañón, Fernando? Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar al arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más y la va a sacar. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡A darle a la pelota! Mario, se les acaba de escapar una gran oportunidad para recortar la diferencia. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Rooney. Gallardo. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. King. Ziller. ¡Qué buen servicio! ¡Le queda el gol! Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Una pelota regalada. Ha rechazado muy bien esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido.